Buenas tardes a todos los seguidores de la familia CCK. Hoy en este día quiero hacerles ver de algo que me han estado preguntando muchas personas acerca de un examen de inglés que ofrece a Clearport Mexican. Okay. Me comuniqué con ellos, recibí un correo dejándome saber exactamente lo que es. Se los voy a leer y les voy a ir explicando más o menos lo que quieren decir. Creo que es con pruebas en la mano, como siempre. No son palabras mías de mí, sino que son lo que ellos me están diciendo para todos ustedes que son los que están buscando esta información. El examen de inglés por parte de Clearport Mexican. Ok. Examen de inglés como requisito para entrevistas. Dice: buenos días, señor Conrado. Agradezco su llamada el pasado viernes. Como platicamos, le comento, nuestra empresa ha decidido agregar a los requisitos para entrevistas de empleo que todos los candidatos que deseen emigrar a Canadá a través de Clearport tomen nuestro examen de inglés. Esto porque la embajada se ha mirado más estricta en cuanto a los niveles de inglés para todos los candidatos. Este examen se llama SRT, Success Readiness Tool, por sus siglas en inglés, SRT. Cuesta $109 canadienses el examen, más los impuestos, con un total de $114 con 45 centavos canadienses. Se paga de manera online a través de PayPal. El SRT es un examen en línea que evalúa 6 áreas de las habilidades de inglés de una persona. Habilidad oral, la manera de hablar. Habilidad escrita, como lo escriban. Habilidad de comprensión, como lo entiendan. Habilidad de lectura, leer. Habilidad matemática. Habilidad en uso de documentos. Esos son los 6 puntos que encierra este SRT. Y dicen, el examen SRT es una evaluación en línea, evalúa y mide los niveles de inglés del candidato y además provee de un plan personalizado de estudio acorde a las áreas que aún necesite mejorar. Por lo que si esta o una persona le hace falta mejorar su habilidad de escritura, le dará cursos online gratuitos. Con esos $114 y 45 centavos ya está pagado los cursos que les puedan dar a ustedes mismos para mejorarlos. Creo que hasta yo lo voy a agarrar. En específico para mejorar el área de escritura y así como las demás áreas. O sea, en los 6 puntos. Los resultados del examen son inmediatos. Cuando terminan de contestar una área de resultados y están disponibles, ya están disponibles, así como un diploma imprimible y su plan de estudios. Solo el área de speaking, o sea, de hablarlo, o writing, escrito, toman de 24 a 48 horas máximo en enviar los resultados. Esto porque una persona los evalúa viéndolos personalmente. O sea, una persona real, no es calificado por el sistema, por la computadora. El candidato paga solo una vez. Puede tomar su examen hasta 5 veces e ir midiendo su avance cuando vuelva a tomar el examen. Solo el área de speaking and writing lo pueden tomar 2 veces. El examen lo pueden tomar a cualquier hora y en cualquier lugar usando una tablet o una computadora, no smartphone, no conexión a internet. O sea, un smartphone que tenga conexión a internet, no, una computadora o una tablet, dice aquí. Así es como me lo están diciendo. Le adjunto una presentación en español acerca de nuestro examen SRT. Finalmente, le reitero lo platicado en nuestra llamada. El examen SRT es un servicio para ayudar a nuestros candidatos a mejorar sus habilidades en inglés. Es requisito para entrevistas y de ninguna manera es alguna cuota por colocación. ¿Qué quiere decir esto? Que el examen lo están haciendo porque la embajada lo está pidiendo, o las empresas lo están pidiendo, o Canadá, como quieran llamarlo. Pero no es de que ustedes van a pagar sus $114 y ya agarraron un lugar para venirse. Eso no tiene nada que ver. Esto es nada más para mejorar su inglés y sus capacidades de escritura, hablado, todos los 6 puntos que ya mencioné. No están apartando un lugar, ni están comprando un lugar, ni están ellos vendiendo la colocación de tuya, de decir,
o mira tú, René, tú ya pagaste, tú ya te vas a ir a Canadá. No, es tu curso de inglés que es un requisito que están pidiendo para todos los candidatos. El examen SRT es un servicio para el beneficio de nuestros candidatos. O sea, es para beneficio de ustedes, no para comprar el lugar o para apartar, nada de eso. Sin más por el momento, me despido deseando que todos ustedes se encuentren muy bien. Cualquier duda, con mucho gusto la aclaramos. Reciban un cordial saludo, Violeta Vargas, de Mexican. Entonces aquí deja muy claro que cuando ustedes pagan esos $109 con los impuestos, $114.45, no están comprando un lugar para venir a Canadá, no. Eso no va a decir, oh, yo pagué el examen, me voy a ir a Canadá, no. Eso es para que mejoren su inglés como candidatos a venir. Quien va a decidir si viene o no es la empresa cuando a ustedes les hagan la entrevista en inglés, vía Skype, videollamada o como sea. También he estado recibiendo mensajes de ahí personas que me dicen, como ya lo dije como en dos videos que he puesto, ningún agente de migración les va a hablar a ustedes para invitarlos a trabajar. Eso no funciona así. Ninguna empresa les va a hablar, oh, hey, estoy hablándote de que no les van a hablar así. Si ustedes están buscando empresas en Canadá, porque hay muchos que me dicen, mandé muchos, mis currículos, mis hojas de vida, los mandé a muchas empresas, sí. Pero si esas empresas no están en el programa de LMIAS, no los van a poder traer, no hay ofertas laborales. Ellos no están ofreciendo el trabajo. Están buscando choferes a nivel Canadá, ya sean residentes o ciudadanos, pero no están para trabajadores foráneos. Para trabajadores foráneos tiene que ser con LMIA o por un Express Entry. Cualquier cosa que ustedes oigan diferente, pues aprovechenla. Porque por ahí me dicen, es que fulano o fulana me dijeron que yo me podía... Bueno, entonces díganles a ellos que les dé la información, que les dé el permiso de trabajo y se vienen. Es muy sencillo. Pero sin una oferta laboral, ya sea Express Entry o LMIA, no van a poder venirse. También quiero reiterar que por ahí en Instagram creo hubo una persona... Creo que se molestó, no sé quién es, yo no miro el mensaje, yo pocas veces los atiendo, cuando los atiendo les contesto. Diciendo que no contestábamos, que por qué, bla, 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 mil cosas, quiso hasta ofender ahí. Entonces dijo, pero ¿para qué los sigo si hay mejores youtubers que ustedes? Miren, nosotros no hacemos esto por competir con nadie. Esto nosotros lo empezamos como un hobby para distracción para la enfermedad de Verónica, para mantenerla ocupada en otra cosa, estaba decayéndose mucho, estaba pensando en que se iba a morir, que ya hay bla, bla, bla. Si te buscas una, búscate una que te quiera como yo, que atienda a los niños, que, ¿me entiendes? Cosas así. Entonces, hicimos este canal con ese fin, de distraernos, de distraer a Verónica de la enfermedad y ha resultado mucho. No estamos compitiendo ni con los mejores ni con los peores. Nosotros seguimos siendo la familia... Sí, VCK, no importa quién sea mejor, quién sea peor, no estamos en competencia. Gracias a los que nos han apoyado, muchas gracias a los que también se molestan porque esas críticas nos hacen ver, ah, bueno, hay que estar más atentos, pero a veces no tenemos tiempo de contestar tanto. Cierto, no son millones de seguidores, pero contestar las mismas preguntas todos los días, créanme que a veces pues dices, bueno, es la misma pregunta y ya las miré en los videos, porque me siguen haciendo las mismas preguntas, señores. ¿Cómo es el MELT? ¿Qué es el MELT? ¿Cuántas horas son? Miro tus videos, yo los miro todos, pero me falta esto. Le digo, pues es que entonces no los has visto. Simplemente miren los videos y muy pocas dudas les van a quedar. Bueno, ya tienen claro lo del examen de inglés con Mexican. No es fraude, como muchos estaban diciendo, ¿es fraude o es verdad o clonaron la página? Bueno, yo hablé con ellos, les pregunté, oye, ¿está pasando esto? Me están preguntando eso y quiero dar una respuesta acorde a lo que ustedes saben. Y aquí está el correo enviado por quién, por Mexican Clipboard. Entonces me dicen que no es fraude, que sí son ellos y que ese examen lo están haciendo precisamente para ayudarlos a ustedes para que se desenvuelvan más en todos los puntos del inglés. Todos los candidatos no van a comprar el lugar, ya como lo dije antes. Entonces así quedamos con esta información y espero les haya servido. Cualquier duda y pregunta que tengan que no esté en los videos, con gusto las contestamos. Si ya está en los videos, califíquenos de los peores youtubers, no importa. Pero es como que darle vueltas a lo mismo. Miren, ¿qué pasa cuando un carro se atasca en el lodo? Por más que le aceleren, le metan revoluciones, el carro, las llantas van a dar vueltas, muchísimas. Pero no avanza, no avanza, señores. Miren, váyanse despacito, pero avancen. No hagan las mismas preguntas. No es molesto para mí, no es molesto.
no, ni para nadie. Si cuando no les han contestado es porque son Cicely o Verónica, que ellas no tienen la información y no se las contestan, no es porque no querramos contestar. Cuando yo me meto a Instagram, contesto a los que siempre están ahí. A los que siempre están ahí, siempre les contesto y ustedes saben. Los demás, es pan comido. Yo pienso que nomás están... A ver qué onda, no sé en realidad. Pero señores, miren los videos, recomiéndenlos. Si ustedes dicen, en Instagram puedes comunicarte con la familia, sí, que bueno. Pero antes de comunicarse, miren los videos, para que miren las preguntas que me están haciendo son las mismas. ¿Cuánto cuesta el MELD? Si el MELD lo voy a pagar yo, lo paga al gobierno. Si una empresa los trae, ¿cuánto dinero necesitan? O sea, todo eso ya está hablado. Como les reitero, una empresa los trae, les paga estadía o les da un avance de $2,500, se los da para que renten su departamento para que sobrevivan un mes. Les pagan su curso, aunque después se los descuenten, eso ya es problema de la empresa, pero su curso les pagan, ustedes no van a gastar ni un centavo. Les pagan su vuelo, su pasaje desde su país hasta aquí. Les dan todos los beneficios desde el momento que entran, porque ya traen un seguro de un permiso de trabajo, ya tienen seguro, ustedes están asegurados. Entonces, todas las preguntas que ustedes me están haciendo están en los videos. Vayan a verlos, no pregunten lo que está ahí, pregúntenme cosas nuevas para llevar todo un conjunto al mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que puedan venirse. Yo no soy abogado de migración, no soy consultor de migración, pero les digo las cosas como son. Se podrán ir heridos, pero no se van a ir engañados. Y tampoco estoy poniendo títulos aquí falsos para que ustedes me den likes y vistos. No, señores, como les vuelvo a reiterar, esto lo hago... Lo empezamos con el fin de distraer a Verónica de lo que estaba pasando, distraer a nosotros mismos. Nos ha funcionado, nos ha servido. Entonces, estamos... En el primer video yo les dije, cuando tengamos más suscriptores, yo voy a empezar a dar información. Entonces, estamos dando la información sin ningún beneficio. Recuerden, a veces, con un título se roba más fácil. Aquí les dejo este mensaje, este correo que recibí. Espero que estén bien. Cuídense, y estamos en la marcha para el proyecto también. Bueno, y aquí abajo les voy a dejar el link del SRT para que lo vean. Yo lo estuve checando, está interesante. Busquen abajo ahí que va a estar el link para el RST. Si quieren ver el video anterior, píquenle aquí. Y si quieren suscribirse, píquenle acá. Y aquí están todos los demás redes sociales que tenemos. Bye.